Estoy aquí porque al menso de BIM se le olvidó decirles que hoy hay stream a las 9:30 de la noche hora México. A ver si se avispa más. Ahora regresamos con la programación habitual. Hola, 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 guapos y guapas, y bienvenidos a un nuevo video de Epic Seven. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de la invocación grupal personalizada, que bastante bien, ¿ok? Ok, en este preciso video vamos a ver las mejores recomendaciones de qué puedes escoger. Ok, ok, si eres nuevo en Epic, bueno, al menos creo que esto nada más se empezó a ocurrir este año, por ahí de marzo. Esta es la segunda ocasión que llega a este evento otra vez, que viene bastante bien. Te explico un poco cómo va la cosa. En este banner de invocación grupal personalizada tú puedes coger tres héroes que quieras, bastante bien, bastante chido. Sí, que quieras menos de colaboración y menos ciertos limitados, ok. Ahorita vamos a ver de qué limitados más o menos vamos a hablar, ok, ok. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito por aquí. Estas invocaciones también son con marcadores. La ventaja o desventaja, como quieras verlo realmente, es que estas invocaciones duran un mes, pero un mes sin invocar nada, ¿ok? O sea, tienes un mes, o sea, del 27 de octubre, o sea, mañana, al 24 de noviembre, tienes todo ese tiempo para decidir si invocar o no. Y una vez que hayas decidido invocar o no, por ejemplo, supongamos que mañana 27 del tirón, escoges tus tres personajes y empiezas a tirar. Bueno, una vez activado el banner, solo tienes 7 días para estar invocando un banner normal, ¿ok? La gran ventaja aquí es que tienes para escoger tres personajes, entre ellos algunos limitados como Landy, como Cerise, como SCB, que no vino este año, por ejemplo, como Holiday Yufin, como Dien, en caso de que no lo hayas tenido, pero compraste el skin, o sea, bastante bien, ¿ok? Ok, entonces está ahí bastante chido el asunto. Ahí te explico más o menos cómo funciona el banner y tal, y cómo se puede desbloquear y cosas del estilo, porque hay requisitos, ¿ok? Ok. Primero, podrán participar en la invocación grupal personalizada si completaste el 10-10 del episodio 1. Básicamente, si venciste al archidemonio en la última misión del episodio 1, ¿ok? Del episodio normal, nada del epílogo, del normal, ¿ok? Ok. Dice, podrán hacer uso de la invocación grupal personalizada durante 14 días. Ah, pues miren, lo aumentaron. Desde el día o el momento que se realice la invocación después de haber elegido los héroes que deseen. O sea, dos semanitas. Para invocar por los tres personajes que escogiste, de 10, ¿ok? Ok, entonces bastante bien. Después de estos 14 días no podrás hacer uso de la invocación grupal personalizada, ten muy en cuenta eso. Y bueno, por ejemplo, si haces la invocación personalizada ahorita o mañana 27, tu invocación personalizada terminaría el 10 de noviembre. Entonces está bastante bien, ¿ok? Ok, entonces eso lo cambiaron, eso está chido. Que ahora pues te dura dos semanas el banner. Ahora, por ejemplo, si estás en el último día de la invocación y tal, no sé, da la casualidad que es 23 de noviembre, pues no te va a durar 14 días, nada más dura hasta cuando te termines, tengo entendido, ¿ok? Entonces no te confíes mucho en eso. Entonces, bastante bien. Aunque bueno, también si tienes los marcadores y tal, pues podrías, no sé, invocar que cuando falte una semana para que se vaya, tendrías una semana, pero tendrías algo de marcadores. Sirve que también tiras por Arunca si la quieres la próxima semana que va a llegar, o a ver si sacan algo nuevo, ¿ok? Yo en lo personal, yo muy personal, voy a esperar hasta el último día, casi, o unos días antes de que termine el tiempo del evento, para invocar a SCB. Para invocar a Holiday Yufin por el artefacto más que por otra cosa. Y no sé todavía quién más de tercero, ¿ok? Porque tienen que ser tres a fuerzas. Igual copias de otro personaje que no tengo, como Fairy Tail Tenebria o por ahí, que otro por ahí que se me ocurra, un Violet, una Celine, por ejemplo, que no tengo y no tiré ahorita en el banner porque estoy ahorrando marcadores. Entonces está bastante bien, ¿ok? Ok, prosigamos. De ahí en fuera, aquí está, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. La vez pasada, de hecho esto es como que una impresión de la vez pasada, estos eran los limitados que estaban disponibles, ¿ok? Luna, de 10, sirve muy bien para el Guillermo en caso de que no tengas a Sigrid por algún motivo, o la hayas vendido o algo. También sirve para Arena, también sirve para Guild Wars, sirve para Laberinto, de 10 Luna, ¿ok? De 10. Dien, también muy buen personaje de Arena y también para la aventura, que también funciona bastante bien. Landy, que sirve para turbo limpiar la aventura, como si no hubiera un mañana. Holiday Yufin, con el buffo que ha tenido, sirve más para el PvE.
Y para el PvP muy rara vez, ok, casi es más que nada para ahora contenido de... se puede utilizar por ejemplo para el golem, que pues alguien empezará a farmearlo ahora por el armamento de protección. También se puede utilizar para limpiar zonas de aventura, para estar donde estás farmeando y poco más. SSB, personaje de 10 también para la cacería de Guillermo y también para la arena, ok, entonces bastante bien. Pero ya con arena es un set diferente. Ceriz, que realmente Ceriz a día de hoy sí está chida y tal, pero bueno, hay ya muchos personajes veloces que pues están bastante mejor o bastante igualados, ok. Eso sí, el artefacto es lo que vale 10% la pena. 10% dije, 100% la pena, perdón. Fairy Tail Tenebria, que es un personaje de debuffos y el artefacto igual funciona igual, ok. Ok, la ventaja de esto, por ejemplo, es que viene el personaje con su artefacto, ok. Viene aquí Luna con Corazón de Draco, viene aquí Dien con su artefacto, Landy, Yufin, SSB, bastante bien. Pero no están solo disponibles los limitados, también están todos los otros personajes dentro del juego. Por lo que leí hace rato, no incluía personajes Moonlight, como aquí menciona, ni de colaboración. Entonces, si quieres a Lua y no le tiraste por estar ahorrando para Arunka, tira por Arunka, luego haces el triple limitado y chance... te sale el UA, ok, o sea, y así funciona más o menos la cosa. Si no, que si no tienes a Guayun, ni una si la quieres, después del nerfeo también puedes agarrar a Guayun, o sea, así va la cosa, ok, bastante bien también. Ahora sí, después de la selección de héroes y tal, tienes aquí tu la apariencia y tal. Estos héroes pueden ser cambiados cuando quieras, siempre y cuando no hayas empezado a hacer las invocaciones, ok. Si no has empezado a invocar nada, tú puedes tranquilamente poner selección de héroes y cambiar alguna de las tres o alguno de los tres. Ok, ten en cuenta eso, eso es como un pequeño tutorial. Una vez que tú hayas hecho tu primera invocación, ya no puedes cambiar los héroes que escogiste y te quedarían 14 días para hacer tus invocaciones bien tranquilo. La ventaja es que esto dura un mes, ok. Aunque no hagas invocaciones, esto dura un mes. Entonces ahí tienes una ventaja, ok. Y bueno, un poco más, aquí más detallitos, más cositas. Bastante bien. Y bueno, dato curioso, en este banner también hay garantizado, por así decirlo. No hay un contador que te diga cuántas invocaciones para garantizado, porque así no es este garantizado. Aquí el garantizado y tal, ya dije mucho garantizado, funciona con estas monedas, ok. 120 de estas monedas, que son 12 invocaciones, que en términos normales son 600 marcadores, es como un garantizado. Pero o sea, 120 de estas monedas, 12 invocaciones, te puedes sacar el personaje en caso de que no te haya salido, ok. O sea que tienes que mínimo tener, no sé, si vas a tener 600 marcadores, te alcanzaría específicamente para uno y tener suerte de que te salgan los otros dos, ok. Así más o menos la cosa. Así que bastante bien, bastante bien. Entonces, bueno, eso vendría siendo a grandes rasgos la explicación sobre el tema. Ya sé que me explayé mucho, pero quería dejarlo lo más claro posible. Ahora, de hecho, este video sí le voy a poner secciones para que tengan eso en cuenta. Entonces, bueno, otro dato curioso muy importante. En este video vamos a hablar personajes que te recomiendo si eres alguien nuevo en Epic que acaba de empezar y dio la casualidad de que tienes marcadores para este evento. Ok, de hecho vamos para acá. Hola a todos, solo quería recordarles que se suscriban y den me gusta para que Vim siga trayendo contenido y dejen sugerencias en los comentarios. Ahora disfruten el video, guapos y guapas. Te voy a recomendar personajes, no tanto por los personajes en sí, que también estarían de bien, sino también por los mismos artefactos que proporcionan, ¿ok? Y o sea, recomendación para iniciantes, para no tan iniciantes, y recomendaciones de meta, personajes que funcionan muy bien a día de hoy, que son de RNG, ¿ok? O de RGB, perdón. Entonces, bueno, primero empecemos con los nuevos. Entonces, dos recomendaciones sí o sí para nuevos son Landy y SSB, ¿ok? O Bellona Costera. ¿Por qué esas dos? Bueno, vamos a irle a poquito. Las dos son Sajita o Ranger en inglés. Ventaja o desventaja, como lo quieras ver. Pero bueno, Bellona Costera te va a servir mucho en la arena. Si no has escalado a oro porque eres nuevo, mejórala tantito, ponle el armamento de ataque y de 10 va a subir sola, ¿eh? En arena. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, el básico pone blanco, que pues no es la gran cosa. Pega bastante bien, carga puntos de enfoque, que eso viene siempre viene bien. La ulti, si no mal recuerdo, tiene chance de aturdir, pero ahorita que cargue, que está un poquito lento esto. No, tiene bloqueo de potenciadores y incurable, ¿ok? Para ponerlo, se carga el enfoque, ¿ok? Tú dirás, bueno, hasta aquí es algo normal.
Sí, pero lo chido viene aquí en la segunda habilidad, que es mucho texto, pero te la voy a leer, ¿ok? Ok. Comparte 30% del daño que sufre ella con el líder del equipo, así que tendrías que poner un Racito, un Maverick, un... supongamos, no supongamos, o lo que sea que hayas escogido, custode con mucha vida, ¿ok? Pero bueno, también cuando hay más de un efecto de distribución de daño, es el más potente, no sé qué. Recibe un enfoque cada vez que atacan al equipo. O sea, pero eso es cada vez que atacan al equipo, pero si es una habilidad en área, recibe 4 puntos de enfoque automáticamente, ¿ok? Una vez que llega a 5, los consume todos y activa No Eres Lindo, que es un ataque que tiene chance de disminuir la defensa por 2 turnos y golpea todos los objetivos. Ok, por esto es tan buen personaje, es un personaje de control, que si le pegan mucho al equipo y no la derrotan a ella primero, hace mucho daño en contraataques y cosas del estilo. Entonces, Bellona, personaje de 10. También el artefacto de esta Bellona es también muy bueno, ¿ok? Sirve para los ataques en área muy bien, ¿ok? Deja que cargues tantito, vamos a ir a artefactos. Ok. Entonces, vamos aquí a Ranger otra vez y el artefacto de Bellona es bebida especial de Rengar, ¿ok? Que básicamente, después de usar una habilidad que ataca a todos, eso incluye en Bellona la S3 y la S2. Tiene un chance, es un máximo de más 30, claro, de causar daño adicional según el ataque del héroe. Ok, es un ataque doble, por así decirlo. Pega las habilidades y pum, otra secuela en plan de daño. Viene bastante bien también el personaje. Ok. Ahora, ya que vimos Bellona, ¿por qué? Ahora, ¿por qué Landy en la misma equipo, en la misma recomendación? Ok, vámonos con Landy, que también era aquí un Sagita. Que bueno, el básico le da. Este es un personaje que funciona con espíritu de lucha. Ok, cuando tenga 100% del espíritu de lucha, utiliza el S3, independientemente de si le faltaba 1, 2, 3 turnos o no le faltaban turnos. Landy tiene la ventaja, de hecho, esto vamos a enseñarlo para que tengas un poquito de referencia. Landy tiene la ventaja de que tiene dos ultis, por así decirlo. Ok, ahorita te explico el porqué. De hecho, vamos a leer primero la pasiva para que tengamos entendernos un poco mejor. Ok, después de atacar, aumenta el ataque del héroe un 15%. Este efecto se acumula hasta 3 veces. Si lo mejoras, es un 20%. O sea, pasado 3 turnos, ella pega con 60% más de ataque, independientemente de los buffos o debuffos que tenga. Ok, el efecto se acumula. Así que al inicio de su turno, tiene 10 puntos de espíritu de lucha. Esto no se nota aquí, porque, bueno, ejemplo, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera, por cada potenciador que tengan los enemigos, restablece la reactivación de habilidades. O sea, miento, me equivoqué. 10 puntos de espíritu de lucha cuando es su turno. Por cada potenciador que tenga el enemigo. Supongamos, empieza con los puntos que tiene ahorita. Y son 50 puntos. Si cada enemigo tuviera un buffo, se sube la barra hasta 80%. Si tienen dos buffos cada enemigo, sería ahí 60% adicional, que sería 110%. Y activaría automáticamente la ulti. ¿Ok? Pero no se activaría automáticamente. Ya tienes la ulti mejorada. ¿Ok? Y bueno. Inicia con 50 puntos de espíritu de lucha. Ahora, te voy a enseñar la ulti normal del personaje. Esa es la ulti normal. Viene de 10, bastante bien. Aumenta la velocidad del equipo y cuando lo utiliza también aumenta la presteza del mismo. Entonces, se aceleran bastante también. ¿Ok? Es un personaje que conviene llevar con velocidad. Ahora, la S3. Ataca a todos los enemigos con un bombardeo, no sé qué. Aumenta la velocidad, ajá, y la presteza. Y aparte perfora la defensa. Un 50% de la habilidad no permite contraataques. De 10. Pero ya viste la animación de la normal, ¿no? Entonces, bueno, ponemos aquí este que aumenta la presteza del héroe. Eso sirve cuando hace ataques duales. Y la cantidad de espíritu de lucha se duplica. Entonces, si el enemigo tiene potenciadores, ¿ok? Para el chiste es que ella esté rusheando la ulti constantemente. De hecho, la ulti tiene un cooldown de 5 turnos. Cuando cargue completamente la barra de espíritu de lucha, aunque falten 4 o 3 turnos para utilizar la ulti, si cargó el espíritu de lucha a tope, puedes utilizar la ulti otra vez, ¿ok? De hecho, vamos a cargar los... Ah, me equivoqué de botón. Vamos a cargar... Ahí está. La barra. Fíjate cómo sube. Ok. Vamos a ver otra vez. Ok. Otra vez. Tiene un poquito de retraso, no sé el por qué. Pero bueno, el chiste es que ahora la ulti va a cambiar. Cuando tienes espíritu de lucha a tope, la ulti incrementa el daño que inflige, ¿ok? Ok, entonces bueno, vamos a bajear un poquito. De ahí en fuera, pues bueno. A ver, ahí estamos.
you my secret weapon. Respect the great land! Why not surrender? Y ahí está, bastante bien. La ventaja o desventaja de esto, como lo quieras observar, es que si el enemigo se pone con los personajes buffos constantemente, puede utilizar en su turno la ulti, y cuando le vuelva a tocar, la ulti mejorada otra vez. O incluso estar usando constantemente las ultis mejoradas por el exceso de ventajas que tenga el enemigo. Esto sin mencionar que también esto mismo se aplica en la historia normal o en los eventos de aventura y cosas del estilo. Entonces es un personaje que viene de 10 para limpiar escenarios, ¿ok? Y bueno, ahora, el siguiente personaje que te podría recomendar en esta composición, en este equipo, sería si acaso Luna referente a puro limitado si eres jugador nuevo. Ok, ¿por qué Luna? Vámonos acá, vamos a Luctor y aquí estamos Luna, ¿ok? Ok, porque bueno, Luna pega como camión, principalmente por eso. Tiene el momento exclusivo a día de hoy, entonces pega aún mejor. Pero bueno, allá es el momento exclusivo, lo que tú prefieras. De hecho, voy a ver si le hago remakes a estos videos, porque se los hice cuando recién estaba empezando en Epic y medio no le sabía. Entonces, bueno, Luna tiene una pasiva muy interesante, en realidad. Que cargue. Ok, que aumenta la probabilidad de golpe crítico y la resistencia a golpes críticos hasta un máximo de 30% con mejoras. Y cuando el héroe tiene 50% de vida o más, aumenta el ataque. Y cuando tiene 50% de vida o menos, aumenta la defensa para que tanque más. Ok. Es un personaje que viene muy bien con su propio artefacto, Corazón de Draco. Si llegas a tener la casualidad de que tienes el diente de Uberius, también muy bueno. O en el... ¿cómo se llama esta chica? Luna que pega muy recio, Preludio de la Nueva Era. Una Luna que aguanta mucho, le pones Guadaña de Sigurd y arre, adelante. Entonces bueno, la ulti viene de 10 también, ok, disminuye la defensa, perfora también la defensa del objetivo, o sea es un 2x1, obtiene almas adicionales si derrota un enemigo. Sin mencionar que hay un momento exclusivo que cuando derrota un enemigo con la ulti, le toca un turno automáticamente. Este personaje te puede servir muy bien para controlar Vildred's MLs en arenas bajas. Ok, le pones un set de ataque con crítico, con tantita velocidad, 160, 170, y va muy bien para jugadores nuevos. El básico, sería la desventaja, porque puede pegar poquito o puede pegar mucho. Esto ya es de cuestión de RNG. Ok, ¿por qué? Porque la misma habilidad lo dice. Apuñala un objetivo, no sé qué, aleatoria cantidad de veces. El daño causado aumenta según la cantidad de ataques y la reactivación de habilidades se reduce de 1 a 3. O sea, el cooldown de la tercera habilidad de Luna tarda 3 turnos. 3 turnos, ojalá, ¿no? Tarda 9 turnos y este tiempo se disminuye en relación a la cantidad de ataques que tenga. Hay gente que lleva Luna Counter para apurar esto un poco más rápido. Hay gente que lleva personajes que provocan ataques dobles con el miembro más fuerte del equipo. Esto puede ser Raz, puede ser esta chica, ¿cómo se llamaba? El Silk ML, también puede ser Laika, pero ya son muy específicos los personajes, ¿ok? Ok, así que bueno, regresemos. Ya no mencioné el artefacto de Landy ni el artefacto de Luna, pero ahí está, vamos a ver eso, que es lo que estaría acompañado pues con estos personajes cuando los saques, ¿ok? Primero el de Landy, que es el que hablamos primero. El artefacto de Landy yo no lo tengo, pero es Barrera de Orden, ¿ok? Que al inicio del turno, por cada potenciador que tienen los enemigos, tiene probabilidad de tener un aumento de ataque mayor por un turno. La presencia aumenta un 10% después de usar un ataque dirigido a todos los enemigos. Y poco más, este artefacto aumenta la probabilidad de que Landy pegue como camión más fuerte. Bueno, en vez de pegar como camión, pegaría como trailer. Así que, porque bueno, pon tú que aunque lo tengas en nivel 1, serían 4 buffos. O 4%. Pon tú que hay 5 buffos enemigos, pues ya tienes 20% y tal. De hecho, si lo mejoras a más 15, creo que tendrías 6% de probabilidad de que por cada buffo tengas un aumento de ataque mayor. Y si hacemos la misma conversión, pues bueno, 6 por 5 pues es un 30%, así que quieras que no, también está bastante bien. Este artefacto es muy específico, serviría contra personajes como Dien, contra personajes como Peira, personajes de ese estilo, ok, que son del agua y tienen muchos buffos que se ponen ellos o al equipo. También casi cualquier Texere pone muchos buffos, entonces ahí está un poco la cosa. No es mal artefacto en absoluto,
pero en referente a daños, sin depender tanto del RNG con ella, ya es cuestión de que tengas el artefacto. Tenemos misil de Misha y también tenemos Preludio de la Nueva Era o el Portrait, como lo quieras llamar. Entonces también un artefacto muy bueno que va a ser, que vas a poder conseguir ahora, es Luz Guía con Ceriz, que sirve para esconder a Rangers. Entonces viene bien también. Pero bueno, pasemos ahora al artefacto que acompañaría a Luna, que es Coraza de Draco. Ahí está. Aumenta el daño causado por golpe crítico. Eso viene fenomenal porque quieres que Luna siempre haga críticos. Y nada más aumenta probabilidad crítica, y aquí sustentas un poco eso. También reduce el daño que recibe de golpe crítico. Y bueno, poco más. Entonces está, aumenta el daño que se inflige y disminuye el daño que recibe. Ahora, si vas a llevar a Luna, otros artefactos que son muy buenos también, pero eso ya depende más de que lo tengas, porque creo que es muy complicado de sacar, entre comillas, o eso me han dicho, es el Diente de Uberius. No es el artefacto de Luna, pero este artefacto aumenta el daño infligido por ataques individuales. Entonces ahí está bastante bien, ¿ok? Referente a artefactos públicos, tienes el Portrait, también le funciona re bien. Pero ya, Preludio de la Nueva Era. Entonces, está bien. De ahí en fuera también tienes el artefacto este de Guadaña de Sigur, para aumentarle la vida conforme ataque, y también aumenta un poco el ataque, que viene de 10. Entonces no hay mucho más que mencionar referente a Luna. Entonces bueno, esta es la sección, y aquí termina la sección de personajes para jugadores nuevos, ¿ok? De los limitados. Ya si quieres agarrar cualquier otra cosa que no sea limitado, y también para jugadores nuevos, puedes agarrar a Vildred. Podrías agarrar a Violet, que personaje de 10 también. Sobre todo que ahorita el Violet, si se anima a esquivar, ese vato en arena te salva todo, ¿ok? Pero depende del RNG. También podría sacar a Chokes, que ya hablaremos de ella más adelante en las recomendaciones meta. Pero bueno, de ahí en fuera no hay mucho más que mencionar. Ahora, vamos a las recomendaciones de más adelante, ¿ok? De hecho, dato curioso antes de iniciar. Si no quieres llevar alguna de las tres chicas que te mencioné y quieres algún Texere, podrías sacar también a Dien, que es limitada. También podrías sacar a Tamarín, también podrías sacar a Destina. Y estas tres chicas son muy buenas para la aventura y a excepción de Tamarín, también para la arena, ¿ok? Ok, ten en cuenta eso. Así que bastante bien, la verdad. Entonces, bueno, ahora pasemos a hablar de otro limitado que va a llegar, Ceriz, ¿ok? Ceriz, esta ya es recomendación para medios y avanzados, ¿ok? Ceriz es buen personaje, tiene de hecho buena velocidad, vamos a ver sus estadísticas base. Ahí estamos. Sin mejoras y sin nada, tiene 118 de velocidad, tiene buena velocidad, para serte honesto. Si le ponemos el despertar, más nivel a tope y todo esto, pues bueno, la velocidad de escala hasta 122, o sea, tiene buena velocidad. Ok, es un personaje que tiene que ir muy veloz porque es el que tiene que iniciar un combate. Ok, si eres alguien medio o avanzado, ya lo sabes. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Ceriz para no hacerle el feo. Pero escoger a Ceriz en el banner triple no es tanto por Ceriz, es más por su artefacto. Pero bueno, vamos a ver. El primer ataque es flecha misteriosa, ataca al enemigo, no sé qué, no sé cuánto. Aumenta la presteza del héroe un 10%. Cuando Tormenta Despiadada está reactivando, activa un ataque doble con un miembro del equipo. Es Tormenta Despiadada, creo que es la S3. Ok, que nunca me las he leído, la verdad. Pero bueno, así, Tormenta Despiadada es la S3. Que tiene chance de disminuir la velocidad y esto, provocar atadura. Y da invencibilidad a Ceriz. Esto, haz de cuenta que esto es como antes de que llegara Peira, nada más que Peira no reduce la velocidad. Peira bloquea las ventajas, entonces bueno, bastante bien. De ahí en fuera, y lo primero que usas con Ceriz es esa habilidad. Lo segundo que utilizas es esto, para la segunda habilidad, para aturdir y bloquear potenciadores. Entonces ahí está un poco la cosa. Ceriz es un personaje de control que tiene que ir muy veloz. ¿A qué me refiero con muy veloz? Mínimo más de 260, ¿ok? Ok, no hay nada que diga que su daño se relaciona a la vida máxima, no. Digo, a la velocidad máxima, pero bastante bien. El imprint del personaje es uno de los mejorcitos que hay, al menos en mi opinión, de probabilidad crítica aumentada, pero eso ya es pedir mucha suerte si te salen copias de Ceriz. Pero bueno, Ceriz, personaje de 10. Para iniciar combates, ok, pero a día de hoy se puede quedar un poco corta con cliveos con Ran, entonces, pero es un personaje no para clivear, sino para controlar de inicio. Entonces, son partidas media largas, ¿ok? Ok. Pero cuando hablaba referente a su artefacto, ¿por qué hablaba referente a su artefacto? Porque bueno, el Guiding Light
o los guía, es de los mejores artefactos que hay a día de hoy para Rangers, porque hay chance de que esconda al personaje dos turnos al activar sigilo. Por eso, principalmente por eso. Si sacas, no sé, un Guiding Light, guárdalo como si fuera oro, porque te va a servir. Ahí pues hay que sacar las máximas copias que se puedan, ya sea para que las distribuyas entre tus personajes o para sacar uno en más 30. Entonces, bueno, ahí está un poco la cosa. Si invocas por Ceriz, Ceriz muy buen personaje, pero realmente se invocaría más por el Guiding Light, ¿ok? Ok, entonces, bueno, otro personaje que también podríamos pensar si acaso invocar por el artefacto, y nada más para algunos personajes en concreto, es esta chica Yuffin, ¿ok? Holiday Yuffin, la de verano. Ok, de hecho voy a buscar el artefacto antes de que empecemos, ahí está. Trofeo de campeón. ¿Por qué? Porque bueno, aumenta la eficacia un 15%, máximo de 30. El proceso de utilizar una habilidad básica tiene un chance de aturdir. Este efecto no se activa con contraataques, ataque no sé qué, ¿ok? Ok, ahora, este artefacto es muy específico. Yuffin sí, la aprovecha y tal, pero Yuffin solo tiene una habilidad que golpea un objetivo, ¿ok? Es el básico. Entonces, pero bueno, la joya de Yuffin que ahorita vamos a ver. Pero este artefacto te serviría muy concretamente para Conqueror Lilias o Lilias ML, para que aumente la eficacia del personaje y cuando utilice básicos haya chance de aturdimiento. Ok, ok, nada más siento yo que para eso. Si tienes tú alguna otra sugerencia con el artefacto de Holiday Yuffin, te invito a dejarlo en los comentarios. Pero según yo, solo para eso serviría su artefacto, porque el personaje a día de hoy tampoco se utiliza demasiado. Aquí está, Yuffin de verano o Holiday Yuffin. Entonces bueno, el personaje como tal tiene aquí unas habilidades cuando menos curiosas. El básico provoca quemadura, que quemadura inflige daño según el daño que causó. Entonces está bastante bien. Al usarla no sé qué, de un bocado, no sé qué, afecta a todos los enemigos, no afecta en relación elemental y no activa ataques dobles. Entonces bueno, está pues bastante bien. Ahora, la S2. La S2 lo que hace es que la reducción de presteza recibida por el equipo disminuye un 30%. O sea que si te van a atacar, no sé, una flan que disminuye 50% de presteza o 30, algo así era del equipo, directamente no aplica porque Yuffin lo bloquea, ¿ok? Entonces, bueno, entonces ahí va un poquito la cosa. Se supone, así funciona, no lo sé. No se acumula con el efecto de la misma pasiva. Ajá, la evasión del héroe aumenta un 35% y su vida máxima aumenta hasta un 35%. Ok, ok. Básicamente la pasiva aumenta la vida y aumenta la evasión. ¿Okay? También Yuffin es un personaje de evasión. Bueno, esta versión de Yuffin. Ok. De ahí en fuera, la S3 lo que hace es que disipa dos despotenciadores de cada miembro del equipo, que eso viene fenomenal. Ataca a todos los enemigos y no sé qué, aumenta el ataque de los aliados y también aumenta la presteza, o sea, sirve para acelerar, ¿ok? Okay, viene, al menos Yuffin es cuando menos interesante referente a habilidades. El problema real viene en su velocidad, que si bien no es muy podría ser muy complicada de equiparle, porque aún con despertar y con cosas tiene 109 de velocidad, es un personaje bruiser al final del día. Entonces tenerla 220, 230 de velocidad estaría bastante bien. Ok, el otro personaje, si acaso, pero ya posiblemente lo tengas, sería bien. No voy a hablar mucho de ella porque te voy a spamear un video en la pestañita, si te deseo. Te voy a spamear un video en la pestañita hablando de Dien, pero personaje también muy bien. Aumenta ataque, anticrítico, barreras, acelera, y también se acelera a sí misma, entonces también bastante bien, ¿ok? Okay, el artefacto tuvo un reciente buffo que también aumenta la resistencia a efectos del personaje y cura a los aliados en área, entonces está bastante bien, porque Dien no cura a personajes, ella solo mete buffos. Entonces ahí estamos, un poquito la cosa. Ahora, ya hablamos de recomendaciones de limitados, ahora recomendaciones de personajes normales que podrían serte útiles. Ok, voy a hablar de algunos y te voy a recomendar ciertas en qué ocasiones te podrían servir. Ok, vamos de a poquito. Ahora, no voy a entrar en ninguno de estos que te voy a hablar, porque vamos a hablar un poquito rápido para no hacer tan largo ya este video de lo que ya está. Te iré recomendando personajes, en qué situaciones te podrían servir y bastante bien, ¿ok? Si no menciono alguno es porque a día de hoy solo sirve para cierto contenido de cacería o cierto contenido de laberinto o cosas del estilo. Lo que voy a tratar de recomendarte
son personajes que te pueden servir tanto en PvE como en PvP al mismo tiempo. ¿Ok? Ok. Ahí vamos, vamos a empezar. Entonces, bueno. Referente a la sección de fuego 5 estrellas, tenemos a Charlotte, que es un personaje de tierra muy fuerte. O sea, un personaje de tierra. Un personaje para controlar la tierra muy fuerte, sobre todo referente a Violet, y personajes que tengan evasión, como la misma Yuffie. Si te interesa, si no, también puedes sacarla para sacarle copias a tu Charlotte de verano, que la tengas, o a tu Charlotte de ML, ¿ok? Y Lynaf provoca herida y tal, que también bastante bien. Con el básico y con la C2 tiene armamento exclusivo, viene bien, tiene buena defensa y aumenta el daño crítico de los aliados. Entonces Lynaf también es una buena alternativa. Haste tuvo un reciente buffo que solo funciona muy bien en equipos de fuego, con aumento en estadísticas de fuego, pero realmente si pienso en un uso para Haste sería para cacerías, ¿ok? Okay. Kairon, con el buffo que tiene Kairon es de 10, ¿ok? Con un armamento de contraataque y resistencia a efectos, aguanta muy bien. Kairon puede, con el armamento y el RNG adecuado, ganar solo un combate, ¿ok? Porque hace counters en área si tiene ventajas equipadas, entonces está 10 Kairon, ¿ok? Tanto para arena como para lo que quieras, ¿ok? De 10. Lídica específicamente sirve como personaje para iniciar combates, pero aún así yo te la daría de copias a la Lídica ML. Ok, de ahí en fuera tenemos también a Kaori, que sirve para el cliveo bastante bien, de 10. Melissa está ahorita, o ya se fue, ya casi se va, pero bueno, también sirve para controlar bichos de planta y con la S3 reventar todo lo que tenga menos de 10.000 o 12.000 de vida, entonces está bastante bien. De ahí en fuera Politis, personaje de 10 también, anti-buffos, que viene muy bien como control, mete de buffos, cosas de las cosas. Y Politis sirve tanto para cliviar, como para bruiser, como para composiciones más lentas. ¿Ok? De 10 también. La tenebria esta también sirve tanto para contenido PvE, como laberinto o golem. Y con cierto equipamiento adecuado de velocidad con crítico, te serviría también para lo que viene siendo la arena. ¿Ok? Tamarín, de 10 personajes, si no la tienes, yo te recomendaría que la saques sí o sí para el contenido de PvE, ¿ok? Sí, ya sé que es exclusivamente PvE, pero a día de hoy funciona muy bien el laberinto, en el cacería se utiliza en Golem, que nadie farmea Golem, pero también se utiliza en Kaides y en Asimanax, ¿ok? De 10, y también se puede utilizar en la torre de pruebas o en esta torre automata. Muy bien, la verdad, muy bien. Entonces, bastante bien. Prosigamos con los bichos de agua. Ok, Chloe se utiliza solo para el one shot de Guillermo, pero de ahí van a dársela de comer a la otra Chloe. Chokes, personaje de 10, si no la tienes, tenla, porque con counter o con velocidad funciona muy bien. Ok, Luna, ya hablamos de ella. Sigret la regalan. Taiyu es personaje para controlar, entre comillas, personajes que se pongan buffos, pero ni el buffo le ayudó. Entonces, bueno, el Crow viene de 10 también. De 10, entonces yo te recomendaría que quizás te podrías sacarlo si no lo tienes. Funciona tanto para el Guillermo como para la arena y tanquea que da gusto. Tywin, personaje de buffer, entre comillas, de defensa en área, acelera el equipo, aumenta daño crítico, también está interesante, pero no tiene tanto uso como Grau a día de hoy. Peira, si quieres otro personaje iniciador con Ceriz, pues también tienes a Peira, personaje de 10. Todos dividen con su respectivo artefacto, ok. Y ahí lo vas a poder ver antes de escogerlo. Kise, personaje para controlar enemigos con buffos y barreras. Entonces, bastante bien. Ran, otro iniciador como Peira o como Ceriz. Porque todos los iniciadores son de agua. También está Lua por ahí. Pero bueno, Zed, personaje este más. Con cierto equipamiento, sí funciona para la arena. Pero no tan alto, sería muy ocasional. Ok, SCB, ya hablamos de ella. Ceriz también. Flan, otro personaje iniciador que no pega. Que esa es una ventaja. Para que personajes como Edward o personajes como ML Cerato no le contraataquen. Lua, ya vimos que está rotísima. No creo que haya que recalcar por qué escoger a ella. Yuna la regalan. Aria, también personaje muy bien de 10. Personaje ya sea con contraataque. Bueno, contraataque no. Con robo de vida o con velocidad. Personaje de 10 para controlar o para iniciar un combate. Ok. Eda, personaje de cliveo o de bruiser. Ok. Velocidad crítico o velocidad eficaz y va de 10. Luluka va a tener un buffo que funciona tanto para la arena, para romper defensa en área. O también, pero si quieres para romper defensa en área, mejor los bichitos de arriba como Rani, así, ok. Pero bueno, también sirve para el Guillermo de 10. Fritil Tenebria, que no la mencioné, pero mete debuffos como si no hubiera mañana.
Dien, Texere de 10 y Elena evitar cliveos de 10, ok. Ella va con velocidad, resistencia, efectos y muy bien, ok. Y por último, pero no menos importante, los personajes de planta. Alencia, personaje de 10, mejorarle sí o sí es una obligación. Y estoy en proceso de eso. Lilibet, si no la tienes, es un personaje interesante para hacer one shot de Banshee. O también para... ¿cómo se llama esto? Para hacer one shot de unidades en arena. Nada más que ahí sí tienes que darle equipo que eso es para que sobreviva. Cuando me refiero a esto es personajes que la aceleren, como una Emilia si la tienes, o como un auxiliar Lutz si lo tienes, y que ella toque y tal, tener un pelín de eficacia para que ponga hemorragia si le toque turno extra, ¿ok? Y tiene extinción de 10. Muy... Rimuru no está, Yuffin. Esta Yuffin es para Banshees, contenido de ese estilo, y pues también para laberintos. Es interesante, pero no la sacaría, siendo honesto. Sahak, personaje que sirve para Kaides, personaje que sirve para Banshee, personaje que sirve para Gilbury, que sirve para Arena, y la probabilidad crítica que pide es mínimo 50%, porque él se agrega otro 50% con el básico y con la S3 de 10. Charles, para dárselo que vaya al otro Charles. Bord, personaje que provoca herida, este va con herida y él provoca y no, baja un montón de vida que no se puede recuperar. También contraataca si le pegan de 10. Otro personaje de 10, Xenia. Muy bien. Tiene lo de que tiene contraataques constantemente. Con el S3 pone provocar. Si tienes buena eficacia, estás controlando todo el rato el combate. Tiene que tener como 20.000 de vida, 4.000 de ataque. No te preocupes por el daño crítico ni la probabilidad crítica porque no los necesita. Xenia, personaje de 10. Yulja, aquí tengo unas opiniones aquí como complicadas, porque si sí, Yulja es para controlar en Gilgal a Yulja, a Guayun. Habría que valorar a ver si sigue siendo buen counter de Guayun, pero en realidad es buen counter de cualquier cosa que intente clivear, porque reduce el daño que recibe y lo regresa también, entonces ahí está un poco la cosa. Celine es como el Politis, nada más que un poco más específica, porque Politis es en área, ella es en individual, pero si una Celine contraataca es porque elimina a alguien, ¿ok? Ahí está, bastante bien, de 10. Herbalane, yo le digo el mini Guayun de planta, porque tiene una habilidad que en diferencia de vida de un enemigo aumenta el daño infligido y la perforación, como Guayun, entonces bastante bien. Personaje para one-shotear Banshee y también para arena, va bien, pero no lo escogería siéndote honesto. Vildred y Violet vienen juntos. Los dos personajes funcionan tanto en arena como en lo que viene siendo en PvE, ¿ok? Van de 10. Violet es más de aguantar batallas largas, también viene bastante bien. Y el Vildred, pues bueno, es para hacer un poquito de cliveo con él, ¿ok? Con imprint de velocidad viene de 10. Y sería, si eres muy nuevo, tal vez sería buena opción porque te servirá para la aventura, te servirá para Banshee, para Golem y para Kaides, entonces de 10. Ya hablamos del Landy, Laika, no le recomendaría que la saques si eres nuevo, porque necesita mucha velocidad, mucha cosa para que funcione, pero si haces que funcione, ataques duales para todo. Y también duerme a enemigos y tal, ¿ok? Pavel, para darse de comer al otro Pavel, o también funciona muy bien como iniciador de batallas porque pega que da gusto, ¿ok? De ahí en fuera también tenemos a Bazar. Voy a poner a Bazar y a Ludwig en el mismo lugar porque los dos son buenos personajes, funcionan muy bien en la Guild War y en Aren en ciertos equipos específicos, pero no hay Ludwig en ML de momento y el Bazar pues también podría darse de comer a tu otro Bazar si lo tienes, ¿ok? Vivian la regalan, destina de 10. Si no la quieres por el personaje, puede dársela de comer a Ruele. Rey, si aún batallas con la Banshee, Rey también es buena opción. Y Ruana en el mismo saquito. También Ruana es buena para este ¿cómo se llama? Kaides. Entonces está. ¿Y Sharun? Sharun y Sharun. Entonces, bueno, poco más. Los artefactos de ellos pues son específicos. Tienes que buscarles composiciones y tal. Entonces está cuando menos interesante el asunto. Si no quieres escoger ningún limitado de los que mencioné, te recomendaría que fueras por Alencia, por Chokes mínimo, también, y también habría que comprobar cómo queda la cosa, pero Guayun yo quiero creer que va a seguir siendo una buena opción de personaje y tal, no tan roto como está ahora, pero yo quiero creer que sí va a seguir estando chida, ok, entonces ahí está. Si no, también tienes a Sepolitis, también tienes a Celine, si quieres algo más rápido tienes a Peire, tienes a Ran, tienes a Flan.
Entonces ahí está un poco la cosa. Entonces tienes por dónde escoger, por dónde agarrar. También si quieres algo en lugar de Guayun, también tienes a Senia. Ok, sin mencionar que no te me alteres tampoco que el siguiente jueves también va a llegar Arunka. Y es un personaje que se va a equipar similar a Guayun. Ok, ok. Poco más, 40 minutazos, eso sí es bastante tiempo. Si llegas hasta aquí, muchas gracias por el video completo. Y no se comenta patata si llegaste hasta aquí. Pero bueno, sin nada más que mencionar, muchas gracias por ver el video. Espero que te sirvan mis recomendaciones. Y poco más. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, guapos y guapas.